Se acercan las elecciones y los partidos sacan la artillería pesada. El PP ha vuelto a poner sobre la mesa el tema recurrente de ETA en la sesión de control al gobierno de este miércoles. El gobierno sigue defendiendo los avances sociales logrados en los últimos años. Ciudadanos, por su parte, en relación con la vivienda, acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de proteger a los ocupas con la nueva ley. Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, marcada por la cercanía del inicio de la campaña electoral para las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. En su turno de réplica, el PP vuelve a su estrategia de condenar a los socios de Sánchez, poniendo el foco en Bildu. Bildu, que se presenta a las próximas elecciones con 44 terroristas en sus listas electorales. Estos son sus socios, señor Sánchez. Este es el cartel electoral con el que se presenta su Partido Socialista. Estos son sus socios para el próximo 28 de mayo. Sin embargo, Sánchez afea a la oposición que quieran retroceder en derechos al año 2013. Y esta es la cuestión. Ustedes solamente proponen derogar, pero se equivocan porque los ciudadanos, señorías, cuando han tenido que escoger entre avanzar y retroceder, siempre han escogido avanzar. Por su parte, Ciudadanos piensa que en materia de vivienda, el gobierno protege más al ocupa que al propietario. No responde porque usted sabe que su ley da más tranquilidad a los ocupas que a los propietarios. Pero lo peor de todo es que esto es solo un ejemplo más de lo que es la línea general de su gobierno. Y Sánchez vuelve a emplear la misma estrategia para responder. Todos los anuncios apocalípticos que hace usted como también un representante de la derecha no se cumplen. Entiendo su frustración, pero deje a un lado la descalificación y el insulto, señorías. Finalmente, la economía también ha protagonizado varias intervenciones y Calviño ha vuelto a adelantar que el Producto Interior Bruto continuará con un fuerte crecimiento en el segundo trimestre del año.